donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo, motero, para los televidentes que a esta hora están en la sintonía y que todas las noches siguen con nosotros en Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, México, Centroamérica, bueno, todos los países centroamericanos. Ezio Solano en Honduras, que nos está viendo, Miguel Urista, José Jiménez y el Chavo del Ocho en Etzatlán, Jalisco, México, que nos están viendo. También al comandante Sandoval, a Yad Pardo Bolívar en Puerto La Cruz, en la isla Margarita Félix González, en Mérida, José Luis Almeida, también en Coro y Punto Fijo, a mi amigo Francisco Bernabé Raa Sequera, que nos está viendo. También en Puerto Rico, la Isla del Encanto, en Miami, Estados Unidos, a César Pérez de Lama, que siempre está sintonizándonos. Hoy vamos a mostrarles cómo hay amenazas a los periodistas, como lo que le ocurrió a un amigo nuestro en Sabana de Torres, a don Carlos Oviedo, que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y que nos, a mí me han ocurrido, pero por eso no nos tenemos que amedrentar. Claro que lo de él sí fue grave, porque fue un tipo que fue hasta la oficina y lo amenazó. Bueno, pero ¿dónde están las autoridades? Y van a ver ustedes la respuesta tan estúpida que da el comandante. Ay, sí, es que así como amenazan a cualquier persona, amenazan a un periodista. No, idiota, nosotros estamos protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. O sea, nosotros no somos cualquier pelagatos. Entonces, comandantes, pónganse las pilas, aprendan, conozcan un poco de legislación nacional e internacional también. Bueno, vamos de una vez. ¿Cómo fue esa amenaza que le dieron a este señor? ¿Qué fue lo que ocurrió con nuestro amigo Carlos Oviedo, gestor cultural de Sabana de Torres y director de un canal comunitario en esa población? Él es Carlos Oviedo, director de un canal comunitario y gestor cultural de Sabana de Torres. Soy el coordinador municipal de cultura de Sabana de Torres y a la vez trabajo con el canal comunitario, soy fundador del canal comunitario y tengo un programa que se llama Sabana Comunitaria. El comunicador asegura que hace unos días un sujeto llegó a su casa amenazándolo y exigiéndole que abandonara la población. Estoy demasiado incómodo con la situación, da miedo salir de la oficina, llegar a la oficina, llegar a la casa, salir de la casa. Son situaciones muy incómodas que se me están presentando. A Oviedo, según su relato, le dijeron que tenía 72 horas para salir del municipio o de lo contrario, su vida correría peligro. Este señor me reiteró que tenía, me dijo, escuche bien, tiene 3 días para irse del municipio. Cuando yo vi que la cosa era en serio, intenté salir de la oficina, él se me atravesó y sacó una pistola en la mano y me dijo, ¿para dónde va? ¿Usted se quiere hacer cascar aquí? El caso está siendo investigado por la Policía de Santander para determinar quiénes se encuentran detrás de esta amenaza. Todo acto que vaya en contra de la ley, ya sea una amenaza contra un periodista o contra cualquier ciudadano, es rechazable y es reprobable desde el punto de vista policial. Y obviamente nosotros estamos pues, atentos para que esto llegue a feliz término. El director del canal comunitario dice que no sabe aún si las amenazas tienen que ver con su labor como comunicador o están relacionadas con su función como gestor cultural. Bueno, una amenaza grave que hicieron contra este amigo en Sabana de Torres, pero Dios quiera que las cosas se den. Estamos dándole la bienvenida a nuestro productor general Álvaro Angarita, quien después de pasearse viendo las mujeres más bellas de Colombia, está en Bucaramanga. Ya claro que las más bellas las vio él como voluptuosas como las de la Dorada Caldas, pero bueno. Saludos para Dieguito Cartagena, que vamos a jugar mañana, para Alejandra Bárcenas, para Milena Rodríguez. Bueno, para todos nuestros amigos que están conectados con nosotros. Una señora ecuatoriana que viene alto de Cacique, está viéndonos, ya voy a saludarla. Primero vamos con los que pagan, que son Bracho Autos, en la esquina de los taxis de Bucaramanga, donde usted puede ir a comprar un taxi. Si no tiene toda la plata, busque, pregunte, ahí tiene una financiera, cómo se lo pueden financiar, para que usted vaya pagando el taxi a cuotas. También, eso queda en la carrera 21, calle 55, esquina. Comercial Nuevo Milenio, vaya porque usted no es bobo para ir a repagar un lujo, una luz LED, un cromado, un accesorio para la tractomula, el camión, la buseta. Vaya allá a Comercial Nuevo Milenio. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones.
Bracho Autos. Nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Voy a arrancar. Que su camión, bus o camioneta se vean como la más bonita en la viga. La noche hasta el amanecer. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Quiero reparar mi Cadillac. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Yo dije que iba a saludar a una señora que es fanática de Impacto. Su hija paró el taxi. ¡Oh, José, espera un momentico! Que es que yo quiero que llevarle una foto suya a mi mamá. Y se tomó un selfie aquí conmigo y luego nos tomamos una foto para llevársela a su mamita, una señora ecuatoriana que le encanta el programa Impacto. Ella vive en Altos del Cacique, se llama Adonai Garavito, la señora Adonai Garavito. Señora Adonai, a ver, párese, dos al pecho, uno arriba, saludo a Motero. Ah, y saludo a su bella hija Valerie Kawaski, que nos está sintonizando. Tienen varios locales de ropa y ya la vamos a ir a visitar para hacer una grabación y premiarle esa sintonía que nos está brindando. Mire, me gusta esta sección del avispero que hace mi amigo Carlos Julio Castellanos con sus periodistas. Me encanta porque le ponen el dedo en la llaga, así que les duela, desgraciados, para que hagan bien las cosas, así como hablamos aquí en Impacto, de frente y sin miedo. En esta vez al director de tránsito, a las autoridades de tránsito de Bucaramanga, que no se preocupan por la accidentalidad, sino llegar a restringirnos. ¡Accidentalidad! ¡Tan! Prohibir el parrillero. Limitar a 30 kilómetros por hora. Atracos, no, que hay mucho atraco, entonces, prohibir el parrillero porque los parrilleros están atracando. No, señor, no sea delincuente ustedes, nosotros somos personas bien. Los delincuentes que usan la moto en Bucaramanga, mal contados, son 50. Contra 350 mil, no nos traten de delincuentes. Por eso aquí le dieron su varillazo en el avispero. ¿Dónde estará la dirección de tránsito o la autoridad a la que corresponde ponerle coto al problemita de la accidentalidad que se ha convertido en una constante en el sector de la carrera 21 con calle 10 y 11 por falta de semaforización? Los vecinos dicen que el director de tránsito no les paró bolas a pesar de tantos accidentes que allí se presentan y les dijo que en ese lugar no se puede instalar un semáforo. Ante eso, acudieron a montar unos reductores que, a la postre, para nada sirvieron. Una nueva situación que se suma a las fallas que presentan en muchos semáforos de la ciudad y que, según dicen, no se han podido corregir porque los ratones decidieron pasarse a vivir dentro de esos aparatos. Nos preguntamos, ¿cómo harán en otras partes para que los roedores no se conviertan en obstáculos para la movilidad en las vías? ¿Que los ratones se le están entrando? No, los ratones están adentro de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Qué malo, esto está bien. Vamos a comer delicioso en Marjucos y también en Fort Plus, vamos Chipichapa y Santanderiana de Cascos, vamos a comprar los cascos, los chalecos, los accesorios para moto, las defensas se las instalan gratis y usted las compra allá, le instalan también el baúl. Si usted tiene todos los accesorios lógicos, Chipichapi for Play Santanderiana de Cascos. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santanderiana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Plus. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Plus. Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Plus. Seguimos en Impacto, ya saben, a comprar allá. Ya se va a realizar la junta directiva, la elección de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio. Eso va a ser el jueves 4 de diciembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
todas las empresas, los directivos, los gerentes, los dueños de esas empresas que me están viendo, yo quiero pedirles un favor muy especial. Necesitamos elegir en la Cámara de Comercio gente honesta, gente trabajadora, que ratifique el buen momento y el buen desempeño que está haciendo el actual presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Mino Beltrán Domínguez. Pero yo quiero recomendarles muy especialmente que voten por la lista número 19, por el suplente donde está mi amigo Marlio Méndez, de Cascos y Chaleco for Plan. Ya saben, el próximo 4 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde pueden ir a votar directamente todos los que sean afiliados a la Cámara de Comercio. Saludo, Montero. Mire cómo en Barranca Bermeja se robaron 8 volquetas. ¿Cómo así que se van a robar 8 volquetas de un parqueadero antes de entrar a Barranca Bermeja en el perímetro? Pues sí, se las robaron. Oiga, ¿y por dónde pasan semejantes animales tan grandes que ni la policía de tránsito los vio? ¿Cómo es posible que cualquier persona adelanta, medio adelanta un poquitico una tractomula que va a dar lentejo en una vía donde se puede ir hasta 100 kilómetros por hora y a usted lo parten los policías de tránsito? Si usted se adelanta un poquitico de superior a 80 kilómetros por hora, tenga, le ponen la pistola de radar de velocidad y lo parten. A usted lo joden, a usted lo ven, va en la moto, va en un carro pequeño, lo ven. ¿Cómo no van a ver cantidad de volquetas que se robaron en Barranca Bermeja? ¿Cómo no la van a ver por la vía? ¡Qué polochilla estos! Las autoridades de policía en Barranca Bermeja investigan el hurto de 8 volquetas que fueron extraídas, según información de la policía al Magdalena Medio, de un parqueadero ubicado sobre la vía nacional a 2 kilómetros del casco urbano. Los vehículos de carga pesada adscritos al parecer a una contratista al servicio Impala están avaluados en 2.600 millones de pesos. En este momento estamos con la Policía Nacional en todo Colombia, está realizando pues diferentes actividades de investigación y pues sencillamente lo que estamos es también realizando unas actividades de control con diferentes concesiones, pues con el fin de dar con el paradero de estas volquetas. La indagación preliminar del caso arrojó que al parecer el parqueadero del que fueron extraídos los vehículos no contaba con ningún tipo de seguridad y que los delincuentes armados tuvieron el tiempo suficiente para lograr su cometido. Pues situaciones especiales es que primero saber cuál es la persona que se encuentra trabajando con ustedes e igualmente pues tener a mano la línea telefónica del cuadrante pues con el fin de que si observan algo sospechoso de manera inmediata poder llamar, tener activo pues toda esa red de informantes también a través de la Policía Nacional y para poder pues así capturar a las diferentes situaciones que puedan presentar o ilícitos que puedan presentar con las personas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 2 millones de pesos por información que permita esclarecer este ilícito, el cual, según la policía, se registra por primera vez en el puerto petrolero. Bueno, increíble, pero los policías de tránsito no ven las volquetas, no ven los robos. Solamente ven a los pobres motociclistas, a los pobres conductores y a los pobres tractomuleros. Qué malditos, cómo se la montan a los pobres tractomuleros, son infames. Saludo para Xiomara Castillo, Claudia García, Carlos Quecho, que nos están viendo, son clientes de Carbonileña. También en el barrio Getsemaní, en el norte de Bucaramanga, en Los Colorados. Saludo, Motero, a ver, mi hermano, ¿cómo está? Y a su esposa. Saludo, Motero, para Albeiro y Tatiana, que nos están viendo en este momento. Albeiro y Tatiana, y también para Karen, su pequeña hijita. En el barrio Río de Oro, de Girón, doña Isolina Prada. Tatiana Meléndez Galeano, en San Miguel. Y a la señora Luz María Galeano, que nos está viendo también. A Zayda Hernández, en el Bosque Norte. Saludo para, en Santa Cruz de Girón, para Álvaro García, Donaldo Díaz. Bien, me gusta. Mire, estos dos señores y toda la comunidad del barrio Santa Cruz de Girón y el barrio Río de Oro, me encanta cómo están haciendo. Ellos crearon su propio frente de seguridad. Todos los vecinos son unidos. No son aculillados ni nada. Me gusta porque son fronteros. Han querido los ñeritos que llegan de otros barrios, que llegan de Bucaramanga, de la parte norte, de la periferia, de los barrios África, Bucaramanga y todo eso, los que son ñeros, la gente buena no. Han querido llegar a fumar, a vender, a atracar, oiga, y los sacan corriendo a palos, les dan esas leñeras, allá ningún ñerito se acerca. Lo único malo es que en el Parque Gallineral de Girón, qué tristeza, el alcalde de Girón y el comandante de policía parece que no les importara la seguridad de los gironeses. Increíble, pero los muchachos que estudian en algunos colegios, Juan Cristóbal Martínez, en el Luis Carlos Galán, en el Eloy Valenzuela, se van a fumar todos, se encuentran en las tardes, desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, por todo ese sector de las Fritangas, y en el barrio Gallineral, en el Parque Gallineral de Girón, a fumar marihuana, a atracar al que pase, le roban lo que sea, trabado y le meten puñaladas al que sea.
Ay, yo por eso no voy por allá porque es que me da miedo que me atraquen. Así habla el alcalde Girón y no va. Alcalde, échese la pasadita para allá, vaya sin escoltas. Camine usted como cualquier parroquiano. Vasito de agua, camine usted por allá como cualquier parroquiano a ver qué le pasa. Póngase en el pellejo de la comunidad. No se haga el pendejo, vaya, actúe con la gente. Vaya, actúe allá, a ver si a usted lo dejan sano, lo dejan libre y no sale mínimo rayado con un apuñalado que le han robado el celular o le han quitado esa sonrisita que tiene tan rara. ¿Ah? Alcalde, la gente de Girón necesita seguridad. No sea que el pendejo, la gente paga impuestos y cuando paga impuestos paga para el Fondo de Seguridad Ciudadana con la que le dan gasolina y le compran motos y carros a la policía. ¿Por qué no le exige a la policía que vaya y que permanentemente levante a bolillo a todo el mundo allá? O si no, pide ayuda al ejército. Pero no, es que con ese alcaldecito que teníamos allá en Girón, qué tristeza. Ah, bueno, en Barbosa hay un hotel, se llama Hotel San José Premium. Este hotel en Barbosa tiene habitaciones con baño privado, tiene televisión, parqueadero. Está en la calle séptima número 770. El Barbosa, Puerta de Oro de Santander, los espera en el Hotel San José Premium. Llame, si quiere llame, llame al 74811-04. Tiene wifi, tiene parqueadero, tiene de todo para que usted cuando vaya de viaje a Bogotá entre a Barbosa. Seguimos en Impacto. ¿Vamos con quiénes? No, no, vamos con nuestro anunciante, ya los pasamos, ¿no? Mire, Carbonileña tiene de 4 de la tarde, de lunes a sábado, tiene un espacio reservado para que usted le celebre el cumpleaños a su hijo, a su esposa, a lo que sea. Celebración de cumpleaños desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Le obsequian una hora gratis del recreador. Un Willy Clown, un tipo que es espectacular, animando, haciendo reír a la gente con sus muñequitos, con sus cosas, sus regalos. Bueno, una cosa espectacular, tienen un bonito salón y los menús infantiles también en Carbonileña, aproveche. Y el grupo Manejar con todas las sedes. De lunes a viernes al mediodía, en Carbonileña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbonileña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos el Impacto, el defensor de los motociclistas. Hay que ir a comprar allá el RUN, el seguro obligatorio y además pagar la revisión técnico-mecánica que se la hagan en CNT. Le sale más barato si la paga allá que directamente si va usted. Saludos para Carlos Guillermo, para Wilfer Pimiento, que es el presidente del Club FZ Santander. Yo me equivoqué allí, el Club FZ Bucaramanga. Qué cabezón. Para Sonia Patricia Rojas Cabrera, que dice: José, tu programa me gusta mucho y el del martes por el reporte de los jóvenes lanzando al río. Yo vivo en ese barrio. Qué jóvenes tan imprudentes, solo buscan el peligro y felicitaciones por tu programa. Emil Ceprada Mayorga dice: excelente programa, nos dejas ver el otro lado malo de la gente. Sergio Andrés Herrera Pinto, saludo motero, defensor de los motociclistas, Dios le bendiga, amén. También para Luis Fernando Medina González, Sonia, bueno, para muchas personas que nos están viendo, para los que han pedido unirse al grupo de Impacto, el defensor de los motociclistas, para Gerson Serrano, bueno, en fin, para tantas personas que nos están viendo. Qué cantidad de accidentes los que se están presentando, ¿no? No, pero vamos mejor con esta nota. Bueno, sí, vamos con eso. Por los carros mal parqueados en la calle 42 con carrera décima. ¿Se acuerda donde el muchacho de 28 años mató a la hermana por comerse el padre cuando iba en la moto? Se comió el padre y un carro los arrolló. Pero, ¿qué está haciendo el director de tránsito? ¿Dónde está la señalización? Ellos están ocupados recogiendo motos. No lo jodan porque hay que buscar plata como sea, como dice el director de tránsito Rafael Horacio. A ver, es que a mí no me sirve darle... ir a hacer señalizaciones, no me sirve.
me sirve es que los agentes de tránsito vayan a recoger motos, que eso sí da plata, echar 15, 12 motos en una grúa. Por eso es que se le llevó su avisperazo. Bien, CJ. No siempre los accidentes se producen por imprudencia de los conductores. En algunos casos se deben a la falta de medidas para superar problemas como el que se presenta en la céntrica calle 42 con carrera décima de Bucaramanga, muy cerca del comando de policía. Allí muchos vehículos se comen literalmente el pare, porque la ubicación de las viviendas impide la visibilidad. Hace pocos días ocurrió un nuevo accidente y muy seguramente seguirán muchos otros mientras se soluciona la situación. ¿Cómo? Para eso están las autoridades de tránsito. Seguimos en impacto, vea. Bien, bien por eso, Carlos Julio Castellanos. Yo quiero enviar un saludo muy especial a un gran hermano venezolano que está ya de regreso de su tierra. Perdón, de su tierra no, de su viaje. Estuvo hasta en la Patagonia, en Argentina, se viajó por todo Ecuador, por Perú, por Chile. Bueno, no sé qué más países. Saludos. Saludo Motero para uno de los organizadores del Latin American Biker Festival en la Isla Margarita, que siempre nos ha acogido junto con su esposa. Estoy hablando de mi amigo Juan Carlos Cárdenas, que en las rutas por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, bueno, por todo donde fue en la Patagonia, hizo grandes amigos, muchos contactos para que lo agregáramos al grupo Moteros del Mundo, gente que sí viaja. Saludo Motero para él, para su esposa, que están en el Hotel Sevilla Plaza, en la habitación 321. Bueno, fue el primer hotel que encontró, bueno, yo no sé, yo lo hubiera avisado, lo hubiera encontrado un hotel bueno también y más económico, porque yo sé que en Venezuela la cosa está mala. El Bolívar hoy amaneció a 0.010, increíble, ¿no? Increíble el valor del Bolívar, está valiendo nada, pobre venezolano. Gracias, mi amigo Juan Carlos, están remamados, dice, pero bien, está bien. Uno de los organizadores de la Latin American Biker Festival. También saludo Motero para, ¿a quién más? Aquí estamos hablando de quién. Lady Viviana Ramírez, que siempre fiel televidente de Impacto y que, bueno, me envió un requerimiento de una obra que es un contratista inconclusa y el señor alcalde de Florida Blanca, el doctor Carlos Roberto Ávila, que es un señor a carta cabal. Oiga, es quizás el único alcalde que merece que yo hable bien de él, porque de resto, qué porquerías de alcaldes los que tenemos en Bucaramanga y el área metropolitana. Son lo peor que le haya podido pasar a las ciudades de Piedecuesta, Girón, Lebrija. Lebrija, bueno, Lebrija no, Bucaramanga, increíble. Girón, Bucaramanga y Piedecuesta, no, terrible. Alcaldes que no miran sino tal vez para recuperar lo que gastaron en la campaña política o por congraciarse con sus amigos, pero por la comunidad no están haciendo nada, las calles llenas de huecos. Vea, este alcalde, Carlos Roberto Ávila de Florida Blanca, lo han criticado porque necesitaba el municipio comprar unos carros nuevos para trasladar maquinaria, para llevarle la maquinaria a los campesinos a las veredas, porque la maquinaria por sí sola no puede ir andando hasta la vereda. Necesitaba comprar carros nuevos, ¿por qué? Porque es más barato comprar un carro nuevo que seguir metiéndole plata a esos chécheres viejos que ya tiene la alcaldía acabados y que en otros gobiernos. A este alcalde le tocó bailar con la más fea porque las calles de Florida Blanca están vueltas nada. Pero vea, él las está recuperando poco a poco, asumiendo la responsabilidad que otros malos alcaldes no hicieron por Florida Blanca, asumiendo la responsabilidad de esos contratistas a quienes deben sancionar porque dejan los huecos en las calles, como dijo esta señora. Saludo para Ana Álvarez también, que nos está viendo. Miren la siguiente nota. El tránsito a Florida Blanca, a propósito, fue en la página web de Tránsito Florida Blanca fue atacada por hackers para robarse comparendos, para bajarlos del sistema, para todo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Me dice mi amigo José Manuel, el director. En la actualidad, el portal web está fuera de servicio, situación que obligó al director de la institución a instaurar una demanda penal ante la Fiscalía. Del 28 de agosto se han detectado irregularidades que han venido afectando el documento público de la página web www.tránsitofloridablanca.gov.com. Se hicieron unos mantenimientos y se restableció el sitio. El 16 de octubre volvieron a atacar y hoy en día pues nos encontramos por fuera. Esta problemática ha puesto en peligro información muy importante para la institución, como base de datos, claves de acceso y el historial de multas e impuestos de los usuarios. Ya se contrató un experto en el tema para que me revise qué es lo que está pasando
y puede ser que se hayan perdido contenidos, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible por recuperar la información que venía, que lo más importante son las bases de datos que se venían almacenando de vigencias anteriores. Las autoridades investigan si los hackers tienen la intención de borrar información sobre sanciones y multas. Lo más importante es rescatar el documento público como tal, que es la página apropiada de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca. El director recordó que la página web de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca es un documento oficial y borrar su información es penalmente castigada. Es un delito penal grave, eso carrea cárcel. Saludo para el periodista Chucho Carrero del Calantro de Oro Noticias. También saludo para Álvaro Quique Delgado Galvis, productor. Para Andrés, para Chalupa, para mi amigo William Ramírez. También saludos para Carmen Elena Mejía. Ahí los pegué a los dos para que no peleen. Saludos también para César González de Caracol. Saludos también para Alison Navarro del periódico El Frente. Para mi amigo Oscar Gerardo Hernández, corresponsal de noticias del canal Caracol. Para Félix Quintero, periodista del Tiempo. Para Gustavo Remolina, director de Noticias de la Cariñosa de RCN, que nos está sintonizando también. Saludos para José Darío Suárez Villamizar, que el excelente programa fue en sintonía. Para Luis Carolina Espinel, en el barrio Los Colorados, con su papito Samuel, también nos está sintonizando. Usted debe comprarle los herrajes de protección a la moto, las defensas para cualquier tipo de moto, para todas las marcas, las tiene Armoparts. Mire los teléfonos y pídalos en la ciudad de Medellín. Y si usted quiere vender o comprar una camioneta nueva, en perfectas condiciones, a ojo cerrado, con garantía, porque es que en Centro Autos no reciben chécheres viejos, sino camionetas del 2010 hacia acá. Y en perfectas condiciones, las compra y las vende. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Bueno, saludo para todos los televidentes que siguen con nosotros en Impacto, el defensor de los motociclistas, en el Café Madrid. Saludo para mi amigo El Monstruo, para Mauricio Osorio, que nos está sintonizando. Saludo, Montero. Dios quiera que se recupere pronto, que Dios le dé la salud, le siga dando mucha bendición, que le dé un buen trabajo, se lo merece. Un gran muchacho, un gran amigo, Mauricio Osorio. Y todos los que vamos a jugar fútbol en la cancha Marte, para el Barbas, que por fin regresó, para Jairo, en el barrio, creo que vive en el barrio Girardot, es que, bueno, no recuerdo dónde está viviendo ahora. También para Chucho, el saludo, Montero, para Dieguito Cartagena, también saludo para su papá Álvaro Cartagena, para Octavio, para Nelson Guriguri, el taxista, para tantos muchachos, tantos amigos que tenemos allí. Bueno, para todos los televidentes que están conectados. Para Emilce Prada Mayorga, saludo Motero, para toda la familia La Cumbre, que le gusta el programa, para Elber Alonso y Luz Delia, que nos están sintonizando, Brian y Yesid, gracias. César Enrique Moreno, todos los televidentes, Mario César Enrique Moreno nos envió una foto de un agente de tránsito con su moto particular, bueno, la moto de tránsito de placas AIH-30C, va él con casco y la pasajera no lleva casco. Mauricio Martínez Crespa, una porquería de tipo que no se gana ni un madrazo, el desgraciado ese. Para Oscar Yacid Guerrero Estupiñán, para Amparo Arciniegas, Cristian David Contreras, en fin. Muchos televidentes que siguen conectados con nosotros. En Barranca Bermeja, esta muchacha, una joven estudiante, fue acusada de que había hecho trampa en las pruebas del IFES. El colegio no la defiende, le tocó contratar a abogado porque ella asegura que no hizo trampa, que tiene un buen puntaje porque estudió bien. Brenda Alejandra Pérez Paternida es una estudiante de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Tiene 16 años de edad y hoy enfrenta su primera batalla jurídica. Igual que el caso de un joven en la costa atlántica, la acusan de supuesto fraude al presentar las pruebas ICFES. Fui capacitada para presentarla en ese instituto
en donde presenté mis pruebas normal sin ningún llamado de atención de los profesores que estaban allí presentes, que me veo vulnerada con mis derechos fundamentales a la buena educación, a mi buen nombre, me veo afectada y emocionalmente. La madre de la menor debió contratar un abogado porque ella asegura que la institución educativa, aunque no hay pruebas de supuesto fraude, sí lo dio por hecho. Y en el colegio, además, ella sufre hoy señalamientos. Le salió un anuncio donde decía que la validez de sus resultados estaba sujeta a la actuación administrativa que adelantara la oficina jurídica del IFES. Entré a la parte de reclamos del IFES, donde le manifesté a ellos del por qué se decía de que estaba en validación la prueba de mi hija. Y ellos me respondieron de que había un supuesto fraude. Me accedí a hablar directamente al colegio con la coordinadora académica. Ella me decía que no se podía, por parte de ellos, hacer nada. El abogado Leonardo Granados agotará todas las instancias para restablecerle los derechos a esta estudiante. Le hemos solicitado, mediante petición a esta entidad, que en primer lugar notifique formalmente los resultados del IFES de Brenda y, al igual, en ese mismo sentido, se garantice el debido proceso en esta iniciativa, y se le exige también a la institución educativa que no puede por ningún motivo violarle su derecho a la permanencia del sistema educativo, toda vez que no va a poder seguir en el proceso complementario, según manifiesta la rectora del Colegio La Normal. Bueno, Dios quiera que a esa niña el gobierno no le hagan trampa y los estrados judiciales tampoco le hagan trampa. No, pero con esa porquería de justicia que tenemos en Colombia, tienen buenos sueldos y paran, dizque porque los malos sueldos, que no sé qué más, que el gobierno no les cumple, vayan a quedarse sin trabajo, desgraciados, a ver qué les pasa. Vaya cuánto, con ese paro judicial, ¿a cuánta gente están perjudicando? ¿Cuántas personas que tienen embargos y necesitan salir de ellos? ¿Cuántas personas, cuántos abogados tienen procesos judiciales que necesitan que les paguen los clientes para demostrarle un buen resultado? Pero no los pueden tener los resultados, y mucho menos el pago de los clientes. ¿Cómo perjudican a la gente estos desgraciados? Porquería de justicia. Y sí, y alcalde de Bucaramanga, por favor, usted que ha sido tan lambón en Cartagena, ay, es que Raimundo Angulo, el señor director, así como habla, totea los ojitos del alcalde de Bucaramanga y habla todo raro, ¿no? Cuando ve un micrófono, el tipo como que se excita, quién sabe, tan raro, ¿no? Ay, es que Raimundo Angulo nos invitó para que Bucaramanga tuviera su propia candidata y visualizara la ciudad. Va a visualizar una ciudad llena de huecos, alcalde. A mí me daría vergüenza en la condición en que está Bucaramanga hoy, llena de huecos. Y así casi todas las ciudades de Colombia, como lo ha podido comprobar mi amigo Juan Carlos Cárdenas, que estuvo rodando por varias ciudades de Colombia. Increíble, pero hay cantidad de huecos. Y estuvo en el evento de Ibagué. Pero Bucaramanga no se merece que tengamos estas ciudades, porque es que aquí, a usted y a mí, para mí, yo digo que me roban 1.800 pesos de sobretasa a la gasolina cada vez que yo le pongo un galón de gasolina a mi moto. Son 370 mil carros y 380 mil motos. Multiplique, súmelas y multiplique por un galón diario a la semana que nos consumamos. ¿Y por cuánto hacen el contrato de reparación de la malla vial y construcción de nuevas vías? ¿Para dónde se está yendo la plata? ¿Quién se las está robando? Averígüelo, Vargas. Saludos para mi amigo el mulero, Tracto Mulero, que rueda por Colombia, por Venezuela, a Gustavo Rodríguez, y que dice que el semáforo del campanazo, que graba, y los huecos que hay ahí también son terribles, me dice mi amigo Gustavo Rodríguez, el tractomulero. Saludo a Montero, mi hermana. Fitfor, donde vamos a hacer deporte en la carrera 27, calle 32, ahí al lado del Parque de los Niños. Usted previene el riesgo cardiovascular. Hay profesores licenciados, profesionales, expertos en el tema de la formación y la cultura física. Tiene contratado don Adolfo allí. Una excelente atención, instalaciones bien modernas, bien bonitas, bien aseadas. Y lo mismo, unos personal calificado, muy buena atención. Y la CNT, la revisión técnico-mecánica, debemos decir, hacerla ya. Kilómetro 2 de la vía Girón, Boulevard Santander, carrera 17 y 18. Está CNT, la revisión técnico-mecánica de las motos, de los carros particulares y de servicio público. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fitfor, Centro de Acondicionamiento Físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños.
Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Saludo motero para Primo Cáceres. ¿Qué dice José? Saludo motero desde La Esperanza 2 al norte de Bucaramanga. Lo admiro porque usted tiene, no tiene pelos de la lengua para decirle a todos los políticos y policías la verdad que no sirven para nada. José, aquí en el norte tenemos una inseguridad tenaz y la policía no hace nada. Hay unos ñeritos que todos los días se la pasan haciendo tiros al aire y la policía ya sabe cuáles son y no hacen nada. Por eso apoya la justicia con sus propias manos. Por eso sí, por eso dice que apoya él la justicia con sus propias manos. Sí, porque usted... Los policías parece que a veces tuvieran convenio, algunos, no todos, porque la mayoría son policías buenos, pero parece que tuvieran convenio con los delincuentes. Entre más roben y atraquen, más plata ya echan ellos al bolsillo. Por eso el general Palomino sacó 17 policías que eran criminales dentro de la institución, criminales vestidos de verde. Bien, esas son las declaraciones las de hoy el director general de la Policía de Colombia. Excelente trabajo. Nosotros debemos coayudar, porque... Si nosotros denunciamos, tomamos los videos, las fotografías de los policías que reciben mordidas de los ñeritos para que no los joda, para que ellos puedan seguir atracando, vamos a ayudar a limpiar la institución. Y es cierto, aquí a veces la policía, también los policías buenos agarran a los ñeritos, pero los jueces de control de garantía los dejan libres o le dan casa por cárcel a un atracador, a una persona que le mete una puñalada al otro, por Dios. Entonces, por eso es que uno cuando coge un ñero tiene que darle con toda, papá, para que sienta lo que es que se meta con un varón. A mí me ha tocado varias veces ya, gracias a Dios, que me sé defender y la gente me apoya, pero sobre todo Dios, que siempre manda ángeles para que me protejan. Saludos para Carlos Andrés Pirosa Navarro, que Girón, que bien por la cuña de la seguridad en Girón. Saludos para Yanet Riática Jaime. Doña Yanet, miren, no se moleste. Yo sí digo, los ñeritos en el norte, yo me refiero solamente a los delincuentes. La mayoría de las personas en el norte... son personas buenas. Hay muchachos que de pronto no tienen oportunidad de estudiar, no tienen oportunidad de un trabajo, no tienen empleo, pero no son ñeros, son gente bien, ¿sí? Yo hablo de los malos, de los desgraciados, de esos malditos que hay que darles piso, pero de la gente bien no, porque se molestan. Los que yo digo, hablo de los malos siempre. Primo Cáceres, también, dice Yanet, José, es cierto lo que dice la señora Yanet, pero casi hay un 80% son unas porquerías, unos 20 que son personas buenas, dice André. Para Andrés Padilla, Andrea Padilla Ibáñez, que está sintonizándonos, a Carlos Andrés Espinosa Navarro, para sus niños Felipe y Emanuel, que no se pierden el programa, para Duba Villamizar, la moto del video que le robó al celular al colega es una moto marca Boxer, sí, es cierto. Alberto Antonio, José, tiene toda la razón lo que está comentando referente a la venta ambulante y de las porquerías que hacen algunos vendedores de estos. Una vez le dije a una señora vendedora ambulante que me diera un café con leche y cuando me lo entregó, el café con leche salió con nata y lo que hizo fue que me lo sopló con la boca y tenía gripa, ¿se imagina? Se lo regresé enseguida. Bien, bien hecho, claro, es cierto. Saludo para Fernando Botello, que nos está sintonizando en Cúcuta, norte de Santander. Saludo para Paulo César Sánchez, desde Valledupar, que extraña ver el programa, pero lo puede ver por internet. ¿Seguimos? De una. Miren Barranca Bermeja, cómo varias personas traficaban con droga. Una cosa descarada, un tipo en una bicicleta le entrega el paquetico de bazuco, de pepa, de marihuana, de perica, de todo, a otra ñerita y ella, si toda fresca, llega y lo vacía en el piso y empieza a contar las papeletas. Pero los cogieron a todos, porque se la dan de malos, dizque perteneciendo a la banda criminal del clan Usuga. Este video es una de las pruebas con que cuenta la policía del Magdalena Medio, y en él se observa la venta que realizaban las mujeres, que conformaban la banda delincuencial Los Cardales. ¿Qué les llegó? Díganle a la patrulla que les caiga ahí. No. Se hacen seguimientos y vigilancias, acompañados de poder ubicar a los compradores y tomarles una declaración de qué compraron y dónde lo compraron. La banda era liderada por un sujeto conocido con el alias de Hermes. Dos hombres y cinco mujeres más conformaban el grupo delincuencial. La investigación se viene realizando hace un año. Hace un año se empezó a desarrollar todo este proceso investigativo. Consideramos nosotros que tenía alrededor de dos años, año y medio de estar delinquiendo. La policía del Magdalena Medio asegura que en la Comuna 1 esta banda vendía cerca de 120 dosis por día. Y es notorio el número de dosis que vendía al mes,
consideramos nosotros, de acuerdo a los cálculos, que estaban expendiendo alucinógenos por un valor de 105 millones de pesos. La SIJIN de la Policía del Magdalena Medio también cuenta con videos que comprometen a la banda con la utilización de menores para el negocio ilícito. Pero bien por ese trabajo excelente que son de cal y son de arena. Unos policías trabajan bien, hacen las cosas encubiertas, bacano, bien. Me gusta esa situación que hacen. En Barbosa, Juan Carlos Cárdenas y su esposa, cuando vengan o vayan para Bogotá y uno en la mitad del camino quiere descansar en Barbosa, hombre, quédese en un buen hotel. Un hotel económico, con baño privado, con wifi, con televisión, con parqueadero, se llama Hotel San José Premium. Queda en la carrera octava 770. Este es el teléfono, 674-81104. Hotel San José Premium en Barbosa. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Mire usted qué pasó con la seguridad social para los taxistas. Guriguri Nelson, mi amigo Nelson, no recuerdo el apellido de Nelson, su compañero de fútbol, el taxista, y otros muchos taxistas amigos como Julio César Acevedo, como mi amigo, los conductores de mi taxi, necesitan pensionarse, necesitan tener seguridad social. Mire, se les da una oportunidad a través de un consorcio del gobierno que les aporta hasta el 80% del valor del aporte para la pensión, para que cuando ya tengan la edad de pensión, se puedan jubilar aportando, dependiendo de las semanas que cotice, una parte pequeñita. Por lo menos si la pensión le va a salir por 1 millón de pesos mensuales que le van a dar de pensión, usted el aporte que tiene que hacer es por ahí de 200 mensuales, entonces usted solamente aporta como que son 20 mil pesos. ¿Qué es lo que dice la información? La norma determina que la afiliación y el pago de la cotización de los taxistas se regirá por las normas establecidas para el Sistema General de Seguridad Social y su riesgo ocupacional. Estará clasificado a nivel 4 por ser considerada una actividad de alto riesgo. El Consorcio Colombia Mayor, haciendo ese acompañamiento a este gremio tan importante en nuestra ciudad y en el área metropolitana, tiene para los meses de noviembre y diciembre la entrega de 250 subsidios, donde todos los trabajadores dedicados a esta labor podrán acceder al subsidio de pensión siempre y cuando pues cumplan las semanas que son la semana requisito y la edad requisito para acceder al subsidio en pensión. Para garantizar la seguridad de los usuarios y de los conductores de servicio público, las autoridades municipales deberán implementar y mantener actualizado un registro de conductores en línea y en tiempo real que permita identificar plenamente a los conductores que los vehículos operen en su jurisdicción y el vehículo que cada uno de ellos conduce. Si ellos no cumplen con ese requisito, se verán sancionados y no podrán seguir ejerciendo su labor. Entonces, el Gobierno Nacional, a través del Consorcio Colombia Mayor, invita en especial, vuelvo y repito, en especial, en estos 2 meses al gremio que hace parte de todos los taxistas para que accedan al subsidio de pensión. Mayores de 35 años, 250 semanas, hasta los 54 años de edad. Mayores de 55 hasta los 64 años tienen que tener mínimo 500 semanas cotizadas. Entre tanto, la tarjeta de control se expedirá apenas se hagan las verificaciones de la afiliación y cotización al sistema de seguridad social. Bueno, excelente, mire, muy buena noticia. Entonces, usted debe afiliarse como taxista a la seguridad social que le da el gobierno, porque es obligación de los gerentes de las empresas de taxis afiliar a sus trabajadores, sino que se hacen los pendejos y a mí como propietario de taxi me están cobrando una cuota de afiliación en donde debe incluir el valor del aporte de pensión y salud del conductor de taxi, pero no lo están haciendo. José Luis Jiménez, mi amigo Chorote y otros a mí, los otros conductores de mis taxis, los saludo, los respeto y mire, ahí ya tienen la solución para el aporte de salud y pensión. Don Bernardo Pérez, mi amigo, don Berna, saludo Montero, dos al pecho y uno arriba, a ver don Berna, así que se sienta, claro mi hermano, yo lo aprecio mucho don Berna, lo admiro. Le presento excusas porque usted es una persona que merece respeto. Yo me equivoqué porque me dejé llevar por unas informaciones falsas, tendenciosas de una persona que dice que es amigo suyo, que lo convida para todos lados, pero que también le mete la puñalada trapera y es como la vieja chismosa metiendo cizaña. Pero bien, don Bernardo Pérez, presidente del Club Pulsar Bucaramanga durante muchos años, honrosamente y además juez internacional de motociclismo, don Bernardo Pérez, saludo Motero. Y en Cúcuta, norte de Santander, tengo un paisano, mi amigo Fernando Botello. Fernando Botello, ¿el apellido cuál es? Carajo, se me olvida. Fernando Botello Ranquel, mi paisano,
que nos está viendo en este momento junto con su esposa y sus hijitas en Cúcuta. Mi hermano, un placer saludarlo, de verdad. Felicitaciones y gracias por esa amistad de tantos años que de niño hemos tenido, con muchos recuerdos, de verdad que sí. Bacanísimo. Saludos para don Bernardo Pérez. Éxito, don Berna. Saludos, Motero. Claro que sí. Como siempre, en la sintonía. Seguimos. Carbón y Leña tiene el plato ideal para que usted vaya a disfrutar de una punta de anca, de un lomito fino de res al carbón, o lomo de cerdo al carbón, pechuga al carbón. También para que usted deguste de las deliciosas comidas típicas santandereanas como el choripapa mixto, una delicia, el que le gusta a Neidis. Bueno, todas las comidas rápidas, tremendas hamburguesas de la casa santandereana. Ahora sí, si usted, ay, además Carbón y Leña le celebra los cumpleaños a usted y a su familia desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, totalmente gratis, le da el salón. La comida tiene un descuento, hay menús infantiles y le regala el recreacionista o el animador de la fiesta. Y Comercial Nuevo Milenio, calle 22, carrera 18, para que compren los lujos accesorios directamente donde el distribuidor y no los repague, donde se lo instalan. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y Leña Cañaveral. Voy a arrancar. Que su camión, bus o camioneta se vean como la más bonita en la viga. La noche hasta el amanecer. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Quiero reparar mi Cadillac. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Bueno, seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Hay expectativa en Cúcuta por los resultados de la reunión de cancilleres que se realizó hoy en la capital fronteriza con Venezuela. Increíble, porque ¿cuántos venezolanos pasan a Colombia con un mercado y nunca ningún policía colombiano y nadie les quita el mercado o les quita lo que traigan? En cambio, una muchacha de Cúcuta, viendo que su hermanita estaba en mala condición, le dio disque por hacer un mercadito para llevárselo a su hermana de San Cristóbal. Le metieron, estuvo 48 días presa. Gracias a Dios le dieron libertad, pero tiene que presentarse, mejor dicho, siguió siendo presa porque cada mes tiene que presentarse en Venezuela ante el juez. Increíble, qué injusticias las que se cometen en ese país. ¿En qué resultaría esa reunión de cancilleres, los ministros de Economía, de Turismo, de Transporte de cada país, tanto de Colombia y Venezuela, esa reunión bilateral que tenían? Porque lo que van a decir aquí los habitantes de la frontera es muy cierto. Ya que muchos de sus familiares están detenidos por contrabando en menor cuantía. Sin embargo, causó sorpresa cuando dentro de la agenda no se iba a tocar este punto. Los comerciantes de la zona de frontera se manifestaron sobre este particular. Nosotros debemos, como en la canciller es la persona que nos representa aquí en Colombia, entonces yo creo que ya tiene sangre colombiana, debe reclamar los colombianos que están allá. Así como a Venezuela se le tratan bien cuando los pasa la Guardia Venezolana, la gente venezolana tiene algún problema, aquí se le trata con todo el rigor del caso. El presidente Maduro está haciendo un delito muy grande con esa vaina de tener a la gente detenida, ya a los que están que por un mercado, a los estudiantes, gente que verdaderamente son luchadores, no como él que es colombiano, le están duro al colombiano aquí, que se ponga la mano en el corazón y que él es colombiano, que no haga esas cosas a quitar un kilo de arroz y meterlos presos. Representantes de los gremios sindicales que han estado muy a la expectativa de estos temas también se manifestaron en contra de lo que pasó en Venezuela. Y mirar de una u otra manera cómo la canciller puede hacer alusión hacia la situación de estos conductores que se encuentran detenidos en el vecino país y que no cometieron ningún delito porque lo que transportaban era mercancía nacional y no mercancía de contrabando. Es pues cierto, mire, lo que dice ese el representante de los camioneros colombianos, el presidente de la ACC en el norte de Santander, la Asociación de Camioneros de Colombia, es cierto, mire, ¿cuántos colombianos tractomuleros
hay presos en Venezuela porque la mercancía que les entregaron los dueños, los patrones, es mercancía que lleva todas las guías, pero de pronto un guardia, porque no le dieron una mordida, les dice que ese es contrabando y pan, va preso el tractomulero colombiano, injustamente, qué malditos, pero de todo eso le van a dar cuentas al señor, grave la situación. Y aquí cuando viene un colombiano como mi amigo Juan Carlos Cárdenas, un venezolano, perdón, lo atendemos bien. Si Maduro viniera aquí también lo atendemos bien porque Maduro es colombiano, a pesar de que haga todas esas barbaridades con el pueblo, un colombiano que gobierna Venezuela. Carlos Cárdenas dice, así se habla, amén, pa'lante, Dios lo bendiga, el pueblo está contigo, así se hace. ¿Quién dijo miedo? Jamás. Daniel Riática Jaimes. Bueno, ya bien que nos está sintonizando. Muchas gracias a todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Vamos con nuestros anunciantes. Bracho Auto, la esquina de los taxis en Bucaramanga y Marjucos para ir a comer rico. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Hasta cuándo, señor alcalde de Floridablanca, señores de planeación? Y una persona se estrelló y esa, cuando reducen la velocidad en esa calle llena de huecos, atracan, los ñeros hacen de las suyas por los huecos, sí, es cierto. Tremendo. ¿Qué me decía? Ah, los ñeros del norte, mire, ojalá se desarmen, como hicieron estos muchachos que abandonaron las drogas, abandonaron las armas. Ahí va a hablar una persona que era chengo, o es chengo, perdón, que tiene discapacidad, pero era malo, como él lo decía, gracias a Dios y al concejal Jaime Beltrán, concejal de Bucaramanga, que ha cambiado la manera de pensar de esos jóvenes, que le está dando palabra de Dios, lo está ayudando a resocializar, a dejar las drogas, a dejar la delincuencia. Y ojalá que lo sigan haciendo, porque ahora les voy a hablar de eso. Mucha guerra, muchas discusiones por un par de zapatos, por cualquier cosa nos estamos matando. Este joven es Cristian, quien aceptó el llamado de la policía para desarmar a su parche. En una ceremonia en el barrio La Esperanza entregó las armas hechizas, las cortopunzantes y las drogas con las que delinquían. Cristian era un hombre que sembraba temor donde quisiera que él llegara, porque él llegaba a dañar la mente de las otras personas. Como me ven, yo soy discapacitado, pero mi poder delincuencial pues ha sido muy alto porque ha siempre tenido armas, ha inducido a menores a que contribuyan con cosas desagradables que le han hecho, ¿no?, vergüenza decirlas por delante de una cámara. La tranquilidad vuelve porque la tranquilidad es bastante, se siente un respiro de tranquilidad, una familiaridad con la comunidad mucho mejor, excelente, de verdad. Estas actividades deberían realizarlas en toda la comuna aquí, sobre todo la comuna norte, que es la más golpeada por la delincuencia. Los jóvenes de este parche de La Esperanza esperan ahora que se les brinde una oportunidad laboral o académica para no volver a caer en la delincuencia. Pero hoy Cristian quiere ser otra persona, hoy Cristian quiere ser una persona responsable, quiere Cristian ser una persona apto para la sociedad, un ejemplo para la ciudadanía. Este es un programa que se viene desarrollando no solamente en el sector norte de la ciudad, sino también lo hacemos en el sur, lo hacemos en el sector centro, donde buscamos que estos jóvenes que hacen parte de pandillas y de parches busquen e inicien una nueva etapa en su vida. Un noble gesto de estos jóvenes que quieren la paz para el barrio La Esperanza 3 y que piden más oportunidades para poder llevar una vida alejada del vicio y la violencia. Sí, ve cómo entregaron changones, revólveres, pistolas, cuchillos, bien, eso es lo que deben hacer. Y también, o sea, la zanahoria es esa y el garrote también, como hacen los vecinos del barrio Santa Cruz y barrio Rincón de Girón y del Río de Oro, que cuando hay ñeritos por ahí que van a atacar, los cogen a bolillo y le dan pero duro. Le han roto la cabeza a varios desgraciados, le han partido hasta las piernas. Y Iñero golpeado no vuelve. Ford Plus, Chipichapa y Santandereana de Cascos, donde usted debe ir a comprar los cascos. Y además, los dueños de las empresas, los gerentes de empresas que sean afiliados a la Cámara de Comercio, este 4 de diciembre deben votar por la lista 19, donde está mi amigo Marlio Méndez. Y Armopars,
para que compre las defensas de las motos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forplas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Forplas. Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Forplas. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Saludo motero para Yurani Mónoga Sepúlveda, que nos está viendo, también para Licecita Mónoga, hermosas hermanas quironesas que nos están viendo. Mire usted, cuando a usted lo llamen diciéndole que pertenece a la banda criminal no sé qué, el Clan Usuga, los Urabeños, o al frente no sé qué de las FARC, o al ELN, o al EPL, lo que sea, no sea pendejo, sígale el cuento, sígale la charla, y hágase loco que sí, que va a averiguar, y que sí, que bueno, sí, vamos a ponernos de acuerdo, a ver cómo le entrego la plata que me está pidiendo, porque están extorsionando, y no son grupos guerrilleros ni grupos armados, son desde las cárceles. Aquí en la cárcel de Palo Gordo de Girón hay un tipo que se llama Labios, está preso. Tenía toda una banda de mujeres expertas en cobrar las extorsiones en diferentes pueblos. Llamaba, yo no sé, de celular, está prohibido entrar a las cárceles, pero el tipo llamaba desde celular pidiendo recargas y haciendo extorsiones y identificándose como miembros de grupos guerrilleros, de grupos, bueno, de criminales, de bandas criminales, de todo, que tiene identificado desde que estudia a su hijo. Por eso es que usted debe hablar muy bien y colocar el denuncio ante las autoridades. Cogieron a estas 6 viejas cómplices de este tipo que estaban extorsionando desde la cárcel. La banda tenía como característica que estaba conformada por estas 6 mujeres, quienes eran las encargadas de las labores de inteligencia y de recolectar el dinero producto de las extorsiones. Exigían dineros a diferentes comerciantes y empresarios de Santander, especialmente en los municipios de Barbosa, San Gil y Bucaramanga, donde le exigían dinero desde 50 mil pesos hasta 10 millones de pesos, haciéndose pasar por integrantes del Frente 23 de las FARC, y pues le hacían amenazas intimidatorias, inclusive amenazas que atentaban contra su mismo grupo familiar. En total fueron 20 las personas vinculadas, 7 de las cuales fueron capturadas en allanamientos adelantados en diferentes municipios de Santander. Alias Labios, que es un interno de la cárcel de Palo Gordo, que junto con 12 internos más, quienes en las próximas horas se les imputará los respectivos cargos por el delito de extorsión. El líder de esta organización y 12 personas más delinquían desde la cárcel de Palo Gordo en Girón. En el municipio de Barbosa, Piedecuesta, Aguachica y Bucaramanga. La policía asegura que en los últimos meses por lo menos 20 personas habían sido víctimas de esta organización dedicada a la extorsión. Ligi Díaz nos está sintonizando en este momento. Ramón Sosa en Venezuela. Saludos de los 2 perros nómadas en la isla Margarita. Félix González, Alfieri Sierra. A todos los que nos están viendo, a mi amigo Juan Carlos Cárdenas. También saludo para mi sobrinita María Fernanda Sarabia Velázquez, que hoy está cumpliendo sus 15 añitos. Mafecita, Dios te siga bendiciendo, te dé mucha bendición, mucha sabiduría para que tengas buena salud, para que sepas tomar buenas decisiones, decidir quiénes son las amigas o los amigos que te conducen al éxito. Alejes todas esas personas que te quieran hacer mal y en el nombre del Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo te bendigo. Lo mismo. Que saludo para los que han pedido que los agregue al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo también para quien, una niña aquí que dice, José, buenas noches. Saludos para mi papi Bernardo Mónoga. Ah, qué bien que está viendo el programa. Y saludos en Alto del Cacique para la señora Adoray Garavito, de Quito, Ecuador, y a Valerie Kawaski, su hijita hermosa que nos está viendo en este momento. Saludo motero para todos. Nos vemos mañana de 9 a 10 de la noche. Y vamos a ver si Alvarito nos pasa el programa de 10 y media a 11 y media de la mañana. Feliz noche, Dios me lo bendiga. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.